Una de las actividades que más hemos arraigado en este mundo moderno es visitar plazas y centros comerciales para pasear, comer algo y hacer compras. Pero hay algunos de estos lugares que están embrujados. Vamos a conocerlos en este episodio de Leyenda Urbana MX. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana, haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. Generalmente vamos a las plazas comerciales para entretenernos y distraernos un rato, viendo sus tiendas, entrando al cine o comprando algo de comida rápida. Pero hay algunas de ellas en las que, además de todo eso, nos podemos llevar hasta un susto. Tal es el caso de la Plaza Palmas, ubicada en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Esa plaza actualmente luce vieja, apagada, gris, triste y, ¿por qué no decirlo?, un tanto tétrica. Esto debido a la falta de mantenimiento y a que ya no cumple con su propósito original, pues ahora lo que antes eran locales comerciales se ocupan como oficinas o están abandonados. Pero en su momento llegó a ser el punto de reunión por excelencia para los tamaulipecos, pues fue el primer centro comercial de la localidad e incluso era un símbolo de modernidad, llegando a tener hasta 165 tiendas abiertas, entre las que estaban boutiques, salas de arcade, salones de belleza y cines, entre otras tantas. Estamos hablando de finales de los años 70 y principios de los 80. Pero más allá de todo lo que representó este lugar en la región, también fue, y es famoso hasta hoy en día, por las historias de terror y de fantasmas que se contaban en sus pasillos, mismas que no son pocas, a decir verdad. La más famosa de ellas es conocida como El Fumador. Cuenta la leyenda que mientras la plaza estaba en construcción, por allá de 1978, uno de los albañiles que trabajaban en la obra murió en un accidente laboral. Desde entonces, su alma se quedó vagando en la plaza. Y es que, supuestamente, cuando aún estaban las salas de cine, había ocasiones en las que se le podía ver dentro de ellas, sentado, como si estuviera observando alguna función. También, por las noches, se le podía ver caminando en los pasillos de la plaza, con una postura en la que pareciera estar fumando. De ahí que le digan El Fumador. Pero nadie sabe si solo avanza sin rumbo fijo o si se dirige hacia algún punto de la plaza en específico, porque nadie se ha atrevido a seguirlo. En una ocasión, el periódico El Sol de Tampico, para uno de sus reportajes, entrevistó a un señor que se ha desempeñado como vigilante nocturno de la plaza por varias décadas. Y él contó a los periodistas que además del famoso fantasma del fumador, hay otras presencias paranormales en el lugar. Relata que un día estaba cortando el césped en una de las plazoletas interiores, cuando de repente vio que una niña de entre 7 y 8 años de edad, con un vestido largo y con el pelo suelto, cruzó la calle y se metió a la plaza por el estacionamiento. Al principio pensó que la niña estaba perdida, así que caminó por el andador tratando de alcanzarla, para preguntarle a dónde iba y para brindarle ayuda. La vio dar la vuelta en uno de los pasillos, pero cuando él hizo lo mismo, vio que ya no había nadie. Es como si la pequeña se hubiera desvanecido. Se cree que esa niña
Hace muchos años se dirigía a la plaza con toda la intención de divertirse, pero no logró llegar, porque cuando estaba cruzando la calle, fue atropellada por un auto y falleció. Es por eso que por las noches se le puede ver cruzando esa misma calle donde murió y entrando al lugar al que quería llegar en vida, para después perderse entre los pasillos. Otra de las cosas que comenta el vigilante es que en los primeros años de funcionamiento de la Plaza Palmas, él y sus colegas tenían una especie de código para comunicarse entre sí y avisarse cuando algo andaba mal o cuando veían a alguna persona que no debía estar en la plaza a altas horas de la noche. Esa clave era un silbido muy específico. Lo raro es que, a pesar de que ya no utilicen aquel silbido para dar algún aviso, hay veces en las que se llega a escuchar el mismo sonido en medio de la tranquilidad de la madrugada. Así que tiene la teoría de que se trata de uno de sus primeros compañeros de trabajo, un guardia que fue asesinado una noche que unos delincuentes entraron a robar y que lo último que pudo hacer fue silbar para dar aviso de lo que sucedía. Pero cuando sus compañeros fueron a auxiliarlo, solo lo encontraron tirado, con una herida de bala y ya sin vida. Entonces, posiblemente el espíritu de ese guardia muerto trágicamente en acto de servicio siga allí, vagando sin poder descansar en paz y emitiendo aquel clásico silbido. Todas estas historias, junto con el aspecto que tiene la plaza en nuestros días, hacen que de solo verla, los escalofríos recorran el cuerpo. Gente de Tampico, ¿alguna vez llegaron a ir a la Plaza Palmas? ¿Y si así fue, llegaron a ver algo fuera de lo común? En Culiacán, Sinaloa, pasa algo por demás inaudito, ya que hay un fantasma que supuestamente se aparece no en una plaza comercial, sino en cuatro diferentes de ellas. Motivo por el cual ha sido bautizado por los sinaloenses como la Niña de las Plazas. Las plazas a las que me refiero son Plaza Abastos, Forum Culiacán, Plaza Barrancos y Galerías San Miguel, mismas que son algunas de las más antiguas, populares y de mayor tradición en la ciudad. En todas ellas se han reportado algunas cosas extrañas, pero lo más intrigante es que hay una aparición que se repite en las cuatro. Vamos por partes. En Plaza Forum Culiacán, que es con diferencia la más grande de las antes mencionadas, visitantes y empleados de las diversas tiendas que ahí se hallan han podido escuchar pasos, ruidos, risas y murmullos, no solo en las partes de mayor afluencia, sino que también en los baños o en zonas restringidas a las que solo entra el personal. Por otro lado, se ha llegado a ver a una niña que parece estar jugando y escondiéndose en los pasillos y en las bodegas. En Galería San Miguel, lo que las personas han atestiguado es la aparición de, adivinaron, una niña que se pasea sin preocupación por los pasillos y también en el estacionamiento. Aunado a esto, hay gente que siente una vibra sumamente pesada y negativa en el inmueble. Por su parte, en la Plaza Abastos, en la entrada de una de las tiendas, se encuentra un pie, una huella que pareciera estar pintada, pero es una pisada chiquita, como si fuera de un niño o de una niña. Por más que se lave el piso, jamás se ha podido borrar.
porque pertenece a la huella que dejó un alma en pena que regularmente pasa por ahí. Pero lo más impactante se ha registrado en la última plaza, en la de Barrancos. Y es que ya se sabía o ya se hablaba del espíritu de una niña merodeando por el sitio. Pero en el año 2019, unos youtubers, propietarios del canal Cevichurros Show, lograron captarla en video. El 23 de julio de ese año, subieron un video llamado 24 horas en una plaza comercial, en el que realizaban ese reto viral de pasar un día completo en algún lugar. Todo transcurría con normalidad, pero cuando eran aproximadamente las 3 de la mañana, ocurrió algo sin igual. En el minuto 19:54 del metraje, se escucha un ruido fuertísimo, por lo que quien sostiene la cámara se espanta y al momento de voltear, logra capturar la imagen de una niña que da la impresión de estar sentada en el suelo, jugando. En ese momento sale corriendo despavorido, mientras grita y sin volver a mirar atrás, hasta abandonar por completo el centro comercial. Es difícil juzgar la veracidad del video porque son solo un par de segundos en los que se ve a la niña espectral. Pero tomando en cuenta que el contenido de esos youtubers es más bien de comedia y no de terror, y que nunca habían hecho algo similar como en forma de bait, da mucho que pensar. Los invito a que ustedes vean el video y saquen sus propias conclusiones. Muchos opinan que la misma niña es la que se aparece en todos y cada uno de estos centros comerciales, que por alguna razón que todos desconocen, gusta de ir a ese tipo de lugares, pero definitivamente se desconoce su identidad. Nadie sabe quién es, cómo murió, ni por qué sigue penando en este plano terrenal. No podemos hablar de plazas comerciales con historias tétricas sin mencionar al famoso Parque Delta de la Ciudad de México. La mayoría de los capitalinos conoce la trágica historia que hay detrás de él, pero la gente que me escucha de otros estados o países quizá no estén tan familiarizados con ella. Bien, el predio en donde se levanta esa gran plaza, ubicado en la colonia Narvarte de la alcaldía Benito Juárez, anteriormente fue un campo de béisbol. Era el parque del Seguro Social, perteneciente al IMSS, y era además el estadio local de los populares Diablos Rojos del México, que ahora juegan en el precioso estadio Alfredo Harp Elú. El caso es que en el año de 1985, ese campo deportivo sirvió momentáneamente para otro propósito, uno muy diferente al original y uno muy triste. El 19 de septiembre de aquel año se registró un devastador terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter, mismo que causó innumerables daños, sobre todo en el entonces Distrito Federal, y dejando lamentablemente a miles de personas fallecidas. Debido a eso, las morgues y los hospitales de la ciudad estaban a reventar. No había espacio en esos lugares ni para un solo cuerpo más. Entonces, se decidió utilizar el Parque del Seguro Social como una morgue temporal. Ahí se llevaron cientos y cientos de cadáveres para que pudieran ser reconocidos por sus familiares. Al ser un lugar que obviamente no estaba adaptado para eso, se utilizó hielo, sal y formol con el objetivo de retrasar un poco la descomposición. Se dice que durante esos días de caos y tragedia, el estadio albergó a alrededor de 2.000 cuerpos.
Hay imágenes y fotografías impactantes en las que se pueden ver cientos de féretros y cajas de madera ocupando el campo de juego, dándonos una idea de la magnitud de la situación. 15 años después de ese suceso, el Instituto Mexicano del Seguro Social vendió el terreno y fue comprado por una importante cadena mexicana. Así pues, el 1 de junio del 2000, se jugó ahí el último partido de béisbol y posteriormente el estadio fue demolido para construir un enorme y moderno centro comercial, que fue bautizado como Parque Delta. No obstante, debido al pasado tan oscuro y funesto de lo que antes era la plaza, es que se cuentan un sinfín de historias de terror y de fantasmas en sus pasillos, tiendas y bodegas. Hay quienes cuentan que, similar a lo que mencioné sobre Plaza Palmas, se aparece una mujer de aspecto lúgubre dentro de las salas del cine. Está sentada, como si estuviera viendo muy concentrada una película, hasta que de pronto desaparece. Otros dicen que en el supermercado que existe dentro de la plaza se llega a escuchar el ruido de productos cayéndose de las estanterías, pero cuando los trabajadores se acercan para ver qué se cayó y para acomodarlo, ven que no hay absolutamente nada en el suelo. Por lo que se refiere a la gran tienda departamental que ocupa prácticamente todos los niveles de la plaza, los empleados constantemente escuchan risas burlonas y golpes en las paredes. Asimismo, han visto a gente corriendo que a medio camino se desvanece. Y hasta han sufrido bromas, pues comentan que les esconden las cosas y después aparecen, como si nada hubiera ocurrido. En la juguetería que se encuentra en el segundo nivel, se han reportado que los juguetes electrónicos se prenden sin que nadie los accione. Pero lo más terrorífico, sin lugar a dudas, ocurre en los sótanos. Ahí se pueden oír voces, movimientos extraños, y peor aún, terribles y desgarradores lamentos. No son pocos los videos y las fotos que circulan en internet de usuarios que han logrado captar con sus cámaras y teléfonos celulares espeluznantes alaridos o siluetas de personas que ya no pertenecen a este mundo. ¿Quién diría que en una de las plazas más visitadas de la ciudad se hablara de tantos y tantos fenómenos paranormales? Hay muchas otras plazas o centros comerciales de México que, aunque no estén embrujados como tal, sí que dan muy mal rollo y hasta parecen haber quedado atrapadas en el tiempo. Yo puedo nombrar dos en particular. Galerías Plaza de las Estrellas, en Ciudad de México, ubicada sobre Marina Nacional, y Plaza Dorada, en el estado de Puebla, muy cerca del centro de la ciudad. ¿Ustedes conocen otras plazas así? Háganmelo saber a través de redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram, o como @LeyendaUMX en Twitter. Relacionado con este tema, hoy quiero recomendarles un videojuego que a estas alturas del partido, y aunque nos neguemos a creerlo, ya se podría considerar un clásico. Me refiero a Dead Rising, desarrollado por Capcom y publicado en el año 2006. En él tomamos el control de Frank West, un reportero que cubre una epidemia zombie originada en Colorado, cuando queda atrapado en un gigantesco centro comercial ya invadido por estos seres. Nuestro objetivo es sobrevivir 72 horas dentro del lugar, valiéndonos de todo lo que encontremos en las tiendas para hacerle frente a los muertos vivientes. Un juego súper divertido y con un concepto muy original para ese entonces. Así que mientras ustedes juegan esa joya,
Yo me despido esperando que hayan disfrutado y se hayan espantado al menos un poquito con este episodio. Nos escuchamos el jueves con el especial del mes patrio aquí en Leyenda Urbana MX. Hasta entonces.